no tener síntomas. El jefe de salud pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconoce que puede haber un desfase en estos momentos entre las altas epidemiológicas y los casos activos en las islas en general y en Lanzarote en particular. Amo García, en cualquier caso, cree que hay más casos activos de COVID-19 corriendo por Canarias que los oficialmente detectados. Lo más razonable es pensar que puede haber un desajuste en relación a las cifras. Pero es más, si me permite, yo te diría que lo que estoy es plenamente convencido que el número de casos activos es muy superior al de los 4.350. Lo que pasa es que muchísimos de ellos o no son conscientes o porque han resultado asintomáticos o con un cuadro leve al que no le han dado importancia. Pero estoy convencido que dada la amplia difusión que tiene la variante Omicron, lo más probable es que el número de casos que están contabilizados oficialmente sea inferior al que realmente se... El especialista canario cree que la alta contagiosidad de la variante Omicron eleva los riesgos de que muchos enfermos acaben ingresando en el hospital. Tenemos que tener claro que al haber este número de casos tan brutal, lógicamente, por pura lógica matemática, va a haber también un incremento de los casos complicados y de los casos graves y, desgraciadamente, de los fallecimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un porcentaje de un 1% en 100 pacientes que en 10.000. Calificó de entendible la nueva estrategia de solo hacer seguimiento de los casos de los contagios en personas vulnerables o en casos graves, dado el volumen de afectados. Pero sí puedo entender que en el contexto de haber superado la cuarentena de 7 días, y siendo consciente además que es algo que falla en el mensaje, que no se repite, de que en los 3 días inmediatamente siguientes a ese alta de la cuarentena hay que ser todavía extremadamente escrupuloso con las medidas que se recomiendan desde el ámbito sanitario, pues se puede recuperar la vida en la normalidad extraña que tenemos todavía. Por otro lado, Amos García confirmó que las personas recientemente contagiadas que no han recibido la tercera dosis tendrán que hacerlo a la cuarta semana de recuperarse de la COVID-19, una cuestión que ha creado controversia en el mundo científico.